El egoísmo de Kobe Bryant en su llegada a los Lakers le costó un tremendo puñetazo del gigante Shaquille O'Neal, con quien cultivó una punzante rivalidad que acabó con ambos jugadores enfrascados en una dura pelea a golpes. La dupla estaba en llamas dentro de la cancha, pero fuera de ella realmente quemaba. You should get mad at me for not playing team basketball. You should get mad at me because he wasn't in tip-top shape. I knew the fire that I lit. I knew what I said. And you knew what you said. That's why I always say we're the most enigmatic. Nobody can figure us out. Most controversial. When it comes time to step on the court, most dominant 1-2 punch, little big ever created in the game. Incluso, el gigante Chuck llegó a pegarle a Kobe en una de las tantas disputas. If Kobe comes first with the jab, and then follow with me with the knockout, or if Shaq comes with the jab, and follow Kobe. Who threw the first punch in that fist? Oh, he did. He did, yeah. I couldn't reach him. It was like, you know, yeah. I saw this big fist. I mean, the fist is like literally this big. Like, during the interview, I pick up his hand. I'm looking at the size of his hand. I'm going, I must have been the craziest 19-year-old in the world. Pero después de que la tragedia golpeó para siempre la historia del deporte mundial y de que la NBA y el mundo entero lloraron la partida de la Mamba Negra, Chuck no pudo contener la emoción. As many of you know, Kobe and I had a very complex relationship throughout the years. But not unlike another leadership duo, John Lennon and Paul McCartney, whose creative rivalry led to some of the greatest music of all time. Kobe and I pushed one another to play some of the greatest basketball of all time, and I am proud that no other team has accomplished what the three-peat Lakers have done since Shaq and the Kobe Lakers did it. Apenas el joven Kobe se sumó a los Lakers, empezó el conflicto con Shaquille O'Neal, quien también se incorporaba al equipo, pero como figura. Esa primera temporada, Kobe y Shaq ya, o sea, Kobe saliendo de enseñanza media y Shaq llegando ya como una figura establecida en la liga, ya empezaron a tener roces, porque tenías a dos alfas en el equipo y ninguno daba ningún terreno. Y ahí es donde muchos decían, oye, tranquilo, este es Shaq, o sea, el contrato más grande de la historia, uno de los mejores de toda la historia. ¿Qué estás haciendo? Tú acabas de salir de la escuela, literalmente. Pero Kobe era así. Kobe no pensaba en ese tipo de cosas. Él nunca se vio menor que nadie. Chuck encaraba a Kobe por no jugar en equipo. Y Kobe le respondía con insultos sobre su peso. Pero más allá de los ataques, los golpes y los insultos, dentro de la cancha, la dupla hacía magia, con la que Kobe empezó a construir la historia más grande para los Lakers. Los dos ganaron 3 anillos en años consecutivos. Impresionante, impresionante, porque se complementaban a la perfección. Shaq tenía a Kobe y Kobe tenía a Shaq. Y los dos se entendían muy bien con todos los problemas que podían tener a nivel personal, que muchas veces se amplificaron más allá de la cuenta. Ellos entendieron muy temprano que se necesitaban mutuamente para ganar. En fin, Kobe Bryant, un hombre capaz de convertir una rivalidad en una de las duplas más letales de la historia de la NBA. Kobe Bryant. Un hombre que cambió para siempre la forma de ver la mentalidad en el deporte. Kobe Bryant. Un hombre que paralizó al mundo con una muerte inesperada. Un hombre que hizo llorar hasta el más rudo. My spirit just left my body. I just wish I could be able to say one thing to the one last thing to the people that we lost. Kobe was my dear friend. He was like a little brother. Everyone always wanted to talk about the comparisons between he and I. I just wanted to talk about Kobe. When Kobe Bryant died, a piece of me died. Nunca en mi vida vi nada similar a lo que vi con Kobe. En cuanto a reacción de la ciudad entera, era como la ciudad entera estaba en shock. Era como que todos Los Ángeles estaba llorando al mismo tiempo. Yo nunca en mi vida vi llorar a tanta gente junta. Hombres, mujeres, adultos. What can I say? Mamba out.